Elizabeth Flores, soy ingeniera en geología y minas y actualmente me encuentro estudiando en el primer año de doctorado de hidrogeología en la Universidad de Miskolc en Hungría. Estoy aquí para compartirles mi experiencia y cómo fue que estudié geología y minas, cómo me decidí y cómo esto ha contribuido a mi crecimiento como persona y como profesional. Bueno, ¿cómo descubrí qué era lo que quería? Pues bien, asistí a la Casa Abierta de la Universidad Técnica. Siempre me había llamado mucho la atención lo que era la matemática, lo que era la física, lo que era la ciencia en general durante mis estudios de bachillerato. Y luego cuando fui a esto de la Casa Abierta, como les comento, pues entré al área técnica y empecé a escuchar acerca de lo que era la ingeniería civil, de qué era la arquitectura, la ingeniería en sistemas y encontré la geología también. Y yo siempre había querido un trabajo que me permitiera no solo trabajar en una oficina, sino también poder estar fuera, poder explorar, poder descubrir la naturaleza y entrar en contacto con la tierra. Entonces supe que esa iba a ser mi carrera, que eso era lo que yo quería para mi vida y lo que yo me veía haciendo en futuro como profesional. ¿Cuál es mi ocupación actual? Pues bien, soy estudiante, como ya les digo. Necesito 3 años más para poder terminar mis estudios de doctorado en hidrogeología. ¿Por qué considero que esa temática es importante? Pues bien, como todos sabemos, el agua es vida y el manejo sustentable y ecológico de la misma es importante para asegurar este insumo, para tener un manejo sostenible a través del tiempo y contribuir con el desarrollo de la sociedad. Lo más emocionante de esto es la incertidumbre que tiene el hecho de que el agua subterránea no está visible. Sabemos que está ahí, sabemos que existe, pero debemos basar nuestras conjeturas y nuestras conclusiones en datos indirectos para lanzarnos a la suerte, como se dice. Y por eso es que me apasiona, porque necesitas investigar, necesitas hacer análisis, necesitas entrar en un laboratorio, necesitas usar la ciencia para llegar a conclusiones que permitan contribuir con la sociedad, que permitan ayudar a los seres humanos y siempre es enriquecedor ver cuando una persona que necesita de esos conocimientos para soluciones de la vida diaria lo aprecia. Bien, mis planes para el futuro: terminar mi carrera y poder regresar a Ecuador y usar estos conocimientos que estoy adquiriendo durante estos 4 años para contribuir con nuestro país, para contribuir con nuestro desarrollo, para transmitirlo a nuevas generaciones. De aquí a 10 años me veo en Ecuador como con la oportunidad de poder participar en algún grupo de investigación. Puede ser en un instituto nacional, puede ser en una universidad, aunque a mí me gusta mucho más la idea de la universidad, puesto que ahí tienes la oportunidad no solo de contribuir con tus investigaciones, sino también transmitir tus conocimientos a las nuevas generaciones y motivar a muchas más personas a intentarlo, a adquirir este compromiso con la sociedad y con nuestro planeta a la vez. ¿Por qué considero que la mujer es importante dentro del mundo de la ciencia? Pues bien, como mujeres, como seres humanos, bueno, siempre tenemos claro que la mujer y el hombre no son biológicamente iguales. Entonces, la mujer, por naturaleza, tenemos un punto de vista diferente. Y como mujeres dentro de la ciencia podemos contribuir a nuevos enfoques en la investigación y también un poco a tratar de destruir ese estereotipo que se tiene y
Y bueno, como somos personas, como somos ciudadanos de nuestro país, contribuir al desarrollo económico y al crecimiento sustentable de nuestra patria. ¿Qué le diría a mi persona del pasado? La decisión que estás tomando es correcta, sigue adelante, no te vas a arrepentir, siempre vas a estar feliz en el camino que estás eligiendo y no tengas miedo a esos estereotipos de que las carreras técnicas son de hombres, porque todos somos personas, todos tenemos capacidades intelectuales y simplemente sigue adelante. Y finalmente, el mensaje inspirador para las niñas y jóvenes que aún no saben qué estudiar. Sigan sus sueños. Como ya les digo, se tiene ese cliché de que las carreras técnicas son para hombres, pero basados en la equidad, todos somos seres humanos, todos tenemos capacidades intelectuales que nos van a permitir salir adelante. Lo único que necesitamos será disciplina, necesitan estar comprometidas con la decisión que toman y sentirse felices, sentir qué es lo que quieren y seguir su pasión.